Bueno, yo recuerdo siempre una de las primeras que a mí me tocó, que yo llevaba muy poquito tiempo con José Ramón y Jesús Gil había tenido una movida monumental con Futre. Esa noche Futre se iba o amenazó con que se iba, o no sé, una de las movidas habituales del Atlético de Madrid de Gil y Gil de los años 90. Yo el recuerdo que tengo de aquella noche es que Javier Ares me dijo: queremos tener los primeros a las 12 en punto de la noche a Pablo Futre. La cosa es que aquella noche había que emitir, había que empezar el programa desde la casa de Pablo Futre, me acuerdo perfectamente, en Monteclaro, en Majadahonda, un chalet ahí en Majadahonda. Llamé: oye, Pablo, que voy a ir a tu casa, porque te queremos meter a las 12. Oye, amigo, pues me ha llamado también Pipi, y que va a venir Pipi también, y no sé qué. Digo: vale, vale, sin problema. Y efectivamente, estábamos ahí las tres cadenas, que teníamos que entrar a las 12 de la noche. Allí aparecí yo con el encargo de José Ramón de abrir con Futre a las 12 de la noche. Allí estaba José Manuel Estrada con el encargo de José María García de abrir con Futre a las 12 de la noche. Y allí estaba incluso Ángel Rodríguez, que trabajaba con Javier Ares, también quería hablar con Pablo Futre y había mandado a su reportero allí. Futre nervioso, la mujer mirando, no daba crédito, los niños que no se habían acostado todavía, porque eran las 12 de la noche y no se habían acostado, estaban alucinando todo el mundo. Y tanto Ángel como Alcalá y yo, pues bueno, pues éramos tres obreros de la información que íbamos a conseguir nuestro objetivo, y nuestro objetivo era conseguir meter al protagonista el primero. De tal manera que a las 12 menos cuarto de la noche, en el salón de Futre, estaba Alcalá para la cadena SER, Estrada para la cadena COPE y Ángel Rodríguez para Antena 3, con el objetivo los tres de abrir con Futre, porque esa era la noticia. No se hablaba de otra cosa y había que abrir con Futre. Quieren meter a las 12 en punto de la noche a Pablo Futre. Quieren abrir con Pablo Futre porque es la noticia del día, de la semana, del mes y casi del año. El que abría con él, ganaba. El que no abría, pues perdía, claro. Éramos muy amigos y viajábamos juntos, y nuestra relación de todos los reporteros que llevábamos esas informaciones era buena, pero cuando llegaba el momento de dar la cara ante tus jefes y ante tu programa, saltaban chispas. Éramos tres y solamente uno podía ser el primero. El primero. El primero. Super García. Medianoche. Saludos cordiales. Episodio 2. La casa de Futre. Muy buenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos cordiales. La radio deportiva de los 80 y de los 90 es puro espectáculo. No solo con los equipos de García y de La Morena, también en el resto de emisoras. Cadena RAT, Onda Cero, Radio España, por supuesto Radio Nacional. ¡Oye, juntas, juntas, está Luis Miguel Acero! ¡Alcona va llorando! ¿Qué pasa? Ay, ¿estás terrible, contento? Terrible, terrible. Gracias, Ormachea. Tablero deportivo en el mismo césped del Estadio del Molinón. Ese espectáculo radiofónico es tal que con García, por ejemplo, puedes escuchar a un jugador que se acaba de lesionar, al Poli Rincón, tratado por el médico en el vestuario con el partido todavía en juego. Vamos a ver si podemos colocarle los auriculares. Sí, sí, está llorando, está llorando Hipólito Rincón, está un ataque de nervios. ¡Ay, qué desgraciado soy! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! Vamos, tranquilízate, Poli. ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí. Tranquilízate un poco, hombre. Tranquilízate, yo sé que es complicado. Poli, ¿qué? Tranquilízate. Venga, hombre. No, no, la mierda. No, Poli. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya mil lesiones. Pero fíjate, ahora viene el partido de la selección. No te preocupes, si vas a estar con la selección, vas a tener mil oportunidades si acabas de nacer. Y cuando no hay deporte en directo, cada noche es una función en la que las redacciones buscan destacar sobre las demás. Desde la redacción de García recuerdan aquella competencia Agustín Castillote, Cristina Gallo y Julio Pulido. Esa batalla hacía, la batalla de estos o la batalla de nosotros, hace que se polarice la atención de la gente, o del oyente o del aficionado. Entonces se dividen entre unos de este lado y otros del otro. Entonces va ganando en popularidad los personajes, va ganando en audiencia en los medios y vamos ganando en periodismo, en este caso, el resto, porque ese periodismo fue espectacular. No se va a dar nunca un periodismo como el que se dio en aquella época. Sí, sí, la exigencia era extrema. Son de las que te gustan porque cuando te gusta hacer radio,
era radio en estado puro. Yo creo en la competencia. Y García nos enseñó, y a mí me enseñó particularmente, la competitividad. Y creo que la competitividad es muy buena para el periodista. Creo que el periodista tiene que mirar al que tiene enfrente, creo que el Marca tiene que mirar al AS, el AS tiene que mirar al Marca, Antena 3 tiene que mirar a Telecinco, Telecinco Antena 3, todos tienen que mirar a su rival. En el larguero de la SER, De la Morena tiene otro estilo, sí, pero la misma competitividad. Lo recuerda Manolo Lama, Paco González y Chus Galán. Bueno, yo creo que fue una pelea enriquecedora para el oyente de la radio deportiva. O sea, pasábamos de una radio de García, de púlpito, de marcar las pautas del deporte, a un grupo que surge y da una nueva oferta de pluralidad en cuanto a opinión, risas en antena, discusiones en antena. García no se podía discutir, lo que decía García iba a misa. Nosotros podíamos discutir y llevarle la contraria al que presentaba y mandarle a freír espárragos si queríamos. Es que si nos dejaran, si de verdad nos dejaran hacer todas las horas que podemos y todo lo que podemos hacer, es que le plantábamos cara, es que lo ganábamos. O sea, no quiero decir que fuera chulería, pero que nos creíamos buenos suficientes como para plantarle cara a García. Hasta ese momento, como que el deporte, los programas de la noche de deportes, que era García fundamentalmente, era algo como un producto muy serio, ¿no? Muy serio y que sentaba cátedra y que yo, si tengo que arreglar los malos rollos de fulano y de mengano, aquí lo siento y los arreglo y yo mando y digo y pongo y quito. Entonces yo creo que esa competencia nos hizo mejores a nosotros y yo creo que también les hizo mucho mejores a ellos, que tuvieron que espabilar. Ellos eran número uno prácticamente sin moverse, no tenían competencia. Y yo creo que los grandes beneficiados fueron los oyentes de la radio. Ya hemos dicho que son dos estilos distintos, pero que consiguen enamorar a la audiencia. García no solo busca dar noticias, también pelea por ser la noticia, que las cosas ocurran en su programa. Así sus oyentes pueden escuchar cómo un entrenador de primera es despedido en directo. Vicente Cantatore dejó de ser entrenador del Valladolid en Super García. ¿Pero en qué se renegoció el contrato? Bueno, yo no quiero entrar en un diálogo. No, pero entra en diálogo conmigo. ¿En qué se renegoció el contrato? Tres veces por lo menos. Es pura mentira lo que estás diciendo. Vicente, tres veces. El contrato no se renegoció nunca. Te voy a dar el gustazo de decirte ahora mismo que estás absolutamente destituido. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y el entrenador del Atlético de Madrid, Coco Basile, y su presidente, Jesús Gil, también hablaron en Super García del contrato. Me cago en el contrato. Es otra de las noches míticas. Sí, sí, Coco Basile estaba yo en el programa y estaba Basile en un reservado, el Coco Basile estaba en un reservado de María y entró Gil por otra línea y lo echó en directo y Basile le dijo a Gil, me cago en el contrato, y lo echó en directo. Y le dijo que por qué ponía los entrenamientos por la tarde, que los ponía para descansar e irse de cachondeo por la noche, y le dijo barbaridades en antena. Y entonces Basile reaccionó diciendo, me cago en el contrato. García manejaba información absoluta, privilegiada, y se anticipaba siempre a todo. Y él sabía que Gil estaba mal con Basile, y entonces eso lo provocó él, y lo creó él y lo incendió él, porque él ya sabía que la situación entre Gil y Basile era tensa. García iba tres pasos por delante de todos los demás, o sea, por lo menos de nosotros. Entonces García manejaba situaciones, manejaba cosas que luego te sorprendía con ellas en antena porque solo las sabía él. Entonces, claro, él ya sabía que esto podía pasar y entonces decía, esta noche hay que hacer esto y esto. Por otro lado, El Larguero, un programa mucho más coral, pero que, ojo, también busca momentos íntimos, atmósferas especiales, como la llamada a la viuda de Juan Gómez Juanito la primera noche de San Juan sin él. En casa de Juan Gómez Juanito seguro que hay luz porque Zeini, su mujer, pues tal vez esté escribiendo o tal vez pensando. ¿Qué hacías esta noche de San Juan, Zeini? Pues bueno, esta noche trataba de distraerme viendo un poco la televisión porque no estoy muy centrada ni para leer ni para escribir. ¿Todavía le sientes cerca de ti? Sí, creo que le siento ahora y le sentiré siempre. Momentos especiales, como aquel vivido con unos niños especiales de un colegio de Gijón que iban a recibir el dinero de un partido que había organizado el Cundi. ¿Tú sabes que le van a hacer un homenaje a Cundi? Sí. ¿Sabes que todo el dinero que... Sí. ¿Sabes que todo el dinero que saque nos lo va a dar a vosotros? Sí. Sí. Podría quedarse con ellos, ¿sabes? Pero lo da a vosotros. Sí.
Sí, sí. ¿A ti qué te gustaría, qué te gustaría tener en el colegio, Roberto? A mí me gustaría tener un balón de fútbol. Un balón de fútbol, pibe. ¿Un balón de fútbol? Sí, es que tengo que decirte que Roberto está en una silla de ruedas. Es que era un, era algo absolutamente distinto, era completamente distinto. No sé, era como un periodismo mucho más humano, ¿no? Y yo creo que ese fue el gran éxito de La Morena, que él humanizó el periodismo y buscaba el lado humano de las personas, ¿no? En definitiva, gracias a la competencia, estamos ante un momento brillante para la radio y para el periodismo deportivo. Pero como toda foto brillante, también tiene un negativo oscuro. Ayer mismo, el vizconde Taurino, alguien se preguntará por qué lo del vizconde Taurino. Hombre, la primera parte no hace falta explicarla. Y la segunda, porque aunque no parece ser que no le gustan excesivamente los toros, sí le gustan los toreros. Bueno, cada uno evidentemente tiene sus gustos. A mí me encantan los toros. Lo aclaro por lo que anda diciendo por ahí un pobre trastornado. Me encantan los toros y me gustan los toros en la belleza del toro en el campo, como me encantan algunos toreros en la plaza, sobre todo los que saben torear. Lo que no hago es acostarme con una vaca. Eso ya es zoofilia pura. Ya yo ahí dije, hemos pasado todas las líneas. Porque también hay que saber, hay que valer para decir eso, ¿sabes? Hay que, como hay que estar para decir, ¿cómo? ¿Qué quieres? Venga, ahora ya a saco, que no quedan ni niños aquí. Joder, yo, había veces que yo me asombraba, pero como era un mundo tan salvaje, pues tampoco te creas que me iba para casa diciendo, qué escándalo voy a confesarme. Te sentías violento porque yo, vamos, era joven, pero yo pensaba que no había necesidad de llegar al insulto personal. A mí no me gustaba personalmente en antena, yo creo que ellos saben que se equivocaron, pero yo creo que no fue tan duro como a lo mejor parecía en la radio. García lo que hacía era pegar a los de la SER, a los jefazos de la SER, en el culo de la Morena. Y José Ramón de la Morena lo que hacía es pegarle directamente a García. Los dos hacían una función que empezaba a las 12 de la noche y donde la persona se convertía en el personaje. Y luego, cuando terminaba a la 1:30 o a las 2 de la madrugada, pues hasta el día siguiente que se levantaba otra vez el tren. Los dos traspasaron la línea de lo periodístico y ya fueron al insulto personal, físico. No solo al personal físico suyo, sino al de los familiares. Y eso, sinceramente, no tenía ningún sentido. Tú que estás estudiando ciencias de la información y que seguramente te muerdes el corazón noche a noche soñando con un trabajo, soñando con una oportunidad, pero que a lo mejor no tienes nunca, siendo mejor que yo y mejor que el otro, seguramente. Y a lo mejor acabas en cualquier otro oficio, ¿no? Te libre Dios, de todas maneras, porque una de las dos Españas del periodismo va del arte del corazón. Otro, sin embargo, tendrá más suerte. Mira, por ejemplo, este. José María, saludos y buenas noches. En un ambiente espectacular en el Parque de los Príncipes de París. Con... Este es el hijo. Y este es el padre. García, que ha tenido la oportunidad. Este es el padre. En este... Que ya ha sacado las. El hijo ha sacado las oposiciones a redactor, porque, claro, papá es consejero de la COPE y el Espíritu Santo llega solo. Eso es evidente, ¿no? Y anda que le manda a la ciudad. Todas las rayas posibles, todas las pasaban. Cierto es que en esa pelea. Es cuando consiguieron realmente que la gente hiciese zapping en la radio, porque estaban pasando de un lado a otro a ver si la burrada que había dicho uno iba al otro detrás a contestarla. Pues era todo mucho más salvaje, y lo que es salvaje en el año 90 ahora mismo nos parece ya casi terrorista. No lo pasábamos bien, ¿eh? No lo pasábamos bien, ni cuando García le decía algo a De la Morena o cuando De la Morena decía alguna barbaridad sobre García, sobre todo quien le tenía que pasar la nota de lo que acaba de decir De la Morena. En antena es que se metían, no de la manera con García, de García, es que era con sus familias directamente, o sea, se cruzaban salvajadas. Como yo sé de su sentido del humor, porque todas estas cosas le gustan, y como además sé que le gusta la música, pues con todo cariño, de un palete de Brunete para los payasos de La Moraleja. Siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Pepe García, muy buenas noches.
José María, saludos, oyentes de la cadena COPE, saludos y muy buenas noches. Hola, don Pepito. Hola, don José. 5-0 a Jamaica, don José. José María, saludos y buenas noches. Ya por casa. Yo creo que era más pique de antena que pique personal, aunque sí es cierto que hubo momentos en que hubo roces. Era más lo que se decía en la antena que lo que pasaba luego personalmente. Todo eso se acabó, enterraron el hacha de guerra, aunque ya la podían haber enterrado mientras estábamos allí trabajando, y no años después y cuando ya se había acabado Super García. Ya ves que de lo profesional se pasa a lo personal, y esa barrera desaparece. Lo personal afecta también a lo profesional. Y se llega a una conclusión: para ser mejor que el otro, para humillarle, hay que tener al protagonista el primero. Añadimos las voces de David Alonso y Carlos Bustillo. Había una obsesión que era prácticamente enfermiza, y con el tiempo nos hemos dado cuenta, por tener al protagonista el primero. La obsesión debería ser hacer la buena entrevista, es decir, el contenido. Bueno, pues entonces, entre De la Morena y García, existía la batalla permanente de quién tiene el protagonista el primero. Y a las 12, muchas veces, pues sobre todo los primeros años, te levantaba mucha gente a pesar de que tú habías quedado con ellos. Nos pasó con Carlos Sainz, nos pasó con Lopera, nos pasó con Paco Roig, de gente de que sí, que no te preocupes, que a las 12 estoy, pero... El programa se resumía en 10 minutos, los 10 primeros minutos. ¿Cuál era la noticia? Esta. ¿Quién tiene al personaje? Este. Tú has ganado la batalla. Hasta mañana. Todo se resume en el buenas noches. Miguel Indurain, buenas noches. Perico Delgado, buenas noches. El otro, Fernando Alonso, buenas noches. El que dijera eso a las 12 en punto, había ganado la guerra de ese día. Hasta el día siguiente. García tomó una decisión que era: el protagonista que no esté conmigo el primero, ya no entra en mi programa. Tenías que tenerlo tú primero y el otro segundo para humillarle. Es decir, para que la humillación fuera completa, tú tenías que demostrar al mundo que eras mejor que el otro, que lo podías tener primero, que posiblemente fue un pequeño o gran error. Aquí, fundamentalmente, en el caso de José María, que se centró más a veces en tenerlo primero él, antes que los demás, en la propia calidad de la entrevista. Y eso a veces le perjudicó. Nosotros, los primeros años, íbamos como de segundos. Primero el tío entraba con García y luego entraba con nosotros. Que eso también hizo crecer al programa, porque García tenía un estilo y luego el tío iba con nosotros, tenía otro estilo y a lo mejor gustaba más. Y yo creo que con el paso del tiempo, y ahora siendo profesor de universidad y analizando el periodismo que se hace, pues creo que podíamos haber sido los segundos en alguna ocasión con la intención de hacer la mejor entrevista. Quizás no la primera, pero sí la mejor. Si un personaje entraba antes en la SER, ya no servía. Yo he tenido a Zidane, futbolista del Real Madrid, después de una Copa de Europa, segundo, y era noticia, y decirme Pulido: espera, que se lo diga a García. Pipi, dile que muchas gracias. Y yo digo: ¿cómo puedo decirle a Zidane muchas gracias? Que es Zinedine Zidane. Y no entraba, porque había entrado antes en la cadena SER. Y no sé si será la magia de la radio, pero se da la circunstancia de que un mismo protagonista habla en las dos cadenas al mismo tiempo. Por ejemplo, recordamos una ocasión que fue muy comentada durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, que vivió en primera persona Cristina Gallo. Aquella anécdota es maravillosa y es la que define muy bien cómo era la cuestión de aquel momento de tener a la persona que era protagonista. Y era por primera vez en la historia la gimnasia rítmica de conjuntos llegaba a unos Juegos Olímpicos y llega el equipo español y gana el oro, el primer oro de olímpico de la historia. La cadena SER estaba allí, yo los vi, grabaron a creo que fue a Marta y a Lorena justo después de la entrega de medallas y de todo, y salir, las grabaron allí antes de irse a la Villa Olímpica, pero claro, yo, García, las quería en directo y ellas se iban a la Villa Olímpica, y la única manera de tenerlas en directo es que yo me tenía que colar en la Villa Olímpica para poder estar con ellas y poder hablar con ellas en el momento que empezase el programa a las 12 de la noche en España, que teníamos el cambio horario. Tuve la suerte en ese caso de que
yo, mujer pequeñita, yo no creo que llegase a los 49 kilos en aquel momento, con una gorra, con la mochila y el polo del Comité Olímpico que llevábamos allí casi todos los periodistas, pues entré con ellas en la Villa Olímpica como si fuese una gimnasta más del equipo. Y allí que me colé, y todo era porque él quería tener a las 6 gimnastas en directo, a las 6 juntas. Cristina, las niñas siguen comiendo. Las 6 están aquí tomándose un helado y aquí las tenemos, muertecitas de hambre. ¿Está ahí Lorena? Claro que está aquí Lorena. Pásame a Lorena. Vamos a ponerte con Lorena. Lorena, por favor. García le preguntaba, ¿y dónde estás? Pues aquí en la habitación con mis compañeras. 22 minutos nos separan de la 1 de la madrugada. ¿Sí? Lorena es una vitoriana de tan solo 15 años. Lorena. Hola. Tienes 15 años, eres importantísima, pero ¿verdad que todavía no tienes el don de la ubicuidad? Claro, Lorena me miraba como diciendo, no sé de qué me está hablando este hombre, no sé qué me pregunta, porque claro, no entendía nada. Una chica de 15 años que acaba de ganar el oro de gimnasia rítmica en conjuntos, pero le están preguntando por el don de la ubicuidad, porque en la SER estaban poniendo una entrevista grabada de ella hablando con su hermana en Vitoria. Te digo esto porque me comunican que en la cadena SER, que en estos instantes estaban vendiendo como directo a Lorena hablando con su hermana. Pero, ¿verdad que todavía no tienes el don de la ubicuidad? Lorena, hola. Hola, muy buenas. ¿Tienes ya 25 años después el don de la ubicuidad? Va a ser que no, ni lo tuve hace 25 ni ahora, nada de nada de nada. Pero sí tengo que decir que 25 años después sé lo que significa don de la ubicuidad. ¿Te han preguntado o te han hecho muchas bromas al respecto de aquella pregunta de García? Pues mira, con el paso de los años, sí. Oye, ¿tú eres capaz de estar aquí y allí? Y era como, uy, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Vosotras allí no erais ni mucho menos conscientes de la batalla que había allí entre las radios por teneros, claro, a vosotras primero, ¿no? Claro, es que eso es la historia. Al final, pues yo tenía 15 años y no eres consciente absolutamente de nada. Yo sí, es verdad, echando un poco la vista atrás, guardo especial cariño a, pues igual, dos entrevistas. Una, que era de La Morena, porque sí que me pusieron en contacto con mi hermana. Entonces era la primera vez que después del podium hablaba con ella. Entonces sí que lo emotiva que fue la entrevista. Y la otra, cuando ya estábamos en la Villa Olímpica, eran las tantas, celebrándolo, comiendo tal, unas risas impresionantes, dijo la insistencia de José María García de, son tantas de la madrugada, nos separan de esta hora, tal, eres Lorena, eres de Vitoria, tú, claro, era como un poco, era surrealista, ¿no? Entonces sí que guardo, con especial recuerdo, un poco esas dos entrevistas. Después de 25 años, ¿qué le dirías a José Ramón de la Morena que te hizo aquella entrevista, comunicación con tu hermana, o a José María García que insistió tanto en teneros? ¿Qué les diría? Pues simplemente que gracias por contar con nosotras para sus programas, y luego mucho más tarde nos ayudó también de otra manera, José María García, o sea que a los dos estar agradecida, nada más. Se refiere Lorena, aunque no quiere hablar mucho de eso, a que años después José María García y Cristina Gallo denunciaron en la radio que aquel equipo olímpico no había recibido el dinero prometido por la federación. Había un premio de por medio, pues que al principio pues no se dieron cuenta que nos tenían que dar por haber conseguido esa medalla, y tanto Cristina Gallo como José María García nos ayudaron muchísimo en su programa para poder hacer que nos lo devolviesen, ¿sí? Bueno, devolviesen lo que nos lo diesen directamente. Lorena, un beso. Un besazo enorme, Pablo, y mil gracias, de verdad, de corazón. Un besazo enorme. Hablemos ya de secuestros, porque una forma de asegurarse al protagonista es secuestrarlo. Si no a él físicamente, sí a su teléfono. Todavía no existen los teléfonos móviles y cada uno tiene su número fijo en casa, que solo acepta, claro, una llamada. La idea era llamar antes y una vez que conseguías la llamada no perderla bajo ningún concepto. Si nosotros detectábamos que ellos llamaban a menos 10, nosotros llamábamos a menos 20. Es que hay protagonistas que para entrar a las 12 de la noche los pinchábamos a las 11 de la noche. Entonces bloqueabas el teléfono fijo de su casa y ya no podía hablar con nadie más. Yo estaba media hora
hablando con un protagonista hasta las 12 de la noche. Iba pasando toda la reacción hablando con el protagonista, uno y otro, claro, se te acababa el rollo, ya no sabías qué decir, iba pasando el siguiente, o a veces directamente pinchabas el teléfono para impedir que le llamasen del otro lado. Ya llegó un momento que había protagonistas con los que desarrollabas tal nivel de confianza que le decías, mire, vamos a hacer una cosa, usted deje el teléfono descolgado en la mesilla y a menos 10, menos 5 seguimos con la conversación. Porque claro, ya era, ya no sabías qué decirle. Si cuando tú llamabas estaba comunicando, ya sabías que no había nada que hacer. Pero con eso bloqueaba su teléfono y De la Morena no conseguía contactar con el personaje. Cuando tú querías un personaje, ¿qué hacías? Si García hacía una cosa, tú tenías que hacer lo mismo, tenías que ponerte a su altura para intentar plantar cara. Ellos lo hacían igual, ¿eh? La otra forma de secuestrar al protagonista es visitarlo directamente. Y a veces estos dos métodos chocan, como recuerda Jesús Gallego. Siendo Hiddink entrenador del Real Madrid, yo por la mañana un día en la Ciudad Deportiva quedo con él para concertar una entrevista a las 12 en el Larguero. El Madrid jugaba, no sé, recuerdo, en Málaga. Y era noticia porque había habido unas declaraciones con Lorenzo Sanz, hay una pequeña polémica, y le digo, oye Gus, te llamamos esta noche en el Larguero, podrías entrar y demás. Y me dice, sí, sí, venga, vale. Digo, bueno. Y entonces a las 12 menos cuarto o menos 20, como eran los tiempos de guerra total, le llamo. Para ver que no está bloqueado el teléfono en la habitación, y me pasan y me coge el teléfono. Gus, ¿qué pasa, Gallego? No, que ¿cómo hemos quedado? Dice, ya, pero son las 12 menos 20, no, era las 12. Digo, ya, pero no me fío. Entonces hace una cosa, no, es que estoy viendo vídeos, me dice, y ahora no puedo. Y vale, vale, tú no te preocupes, deja el teléfono ahí descolgado y ponte a hacer lo tuyo, y a las 12 vuelves y vale, vale. Entonces yo me quedo escuchando allí. Y está, no se oía nada en la habitación, sino lo que estaba viendo en la tele, y de pronto llaman a la puerta y se escucha perfectamente cómo llaman a la puerta. ¡Sí! ¿Quién es? ¡Soy Pipi! Y yo, claro, yo estaba escuchándolo en Madrid, en la redacción, acojonado, diciendo, bueno, bueno, bueno. No, mira, que es que quiere García abrir contigo el programa, ¿qué tal? Ya, pero es que he quedado con Gallego, el del Larguero, esta mañana. Ya, pero esto van a ser... Y claro, Pipi hizo su papel. No, que van a ser 5 minutos solo, que te pongo con García, que no sé qué, que quiere hablar contigo, mira, no sé qué va a ser. Y dije, mira, que no, Pipi, después. Y claro, yo estaba en Madrid escuchándolo como, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que me la va a clavar. Y ahora yo cuando le diga de la Morena, oye, que nos lo ha quitado, y ya eran las 12 menos 3 y yo, ¡Gus, Gus! Y ya a las 12 menos un minuto, Hiddink coge el teléfono, sí. Y yo, joder, joder, cagao. Yo estaba cagado, pero aquí un señor que demostró, no, yo he quedado contigo a las 12, no voy a ir con los otros primeros. Y es que las visitas a los hoteles o a los domicilios era algo habitual en aquella época, como por ejemplo la Casa de Futre, donde todavía tenemos que acabar una historia con Pipi, con Alcalá y con Ángel Rodríguez. Éramos tres y solamente uno podía ser el primero. Pero antes conozcamos una figura esencial para el periodismo en cualquier época, los reporteros. Me considero periodista y por encima de todo me considero reportero, que me parece que es lo más bonito que se puede hacer en esta profesión, que contar las cosas viviéndolas in situ. Él es Javier Herráez, que ha trabajado como reportero para García y también para De la Morena. Bueno, y aprendo de todo el mundo. Tengo la suerte de que aprendo del último que llega y que llega a hacer una beca, que me parece que te puede aportar tanto como el que lleva en estos 20 o 30 años. Quizá los reporteros sean los periodistas que más historias tienen que contar, porque tienen que trabajar lejos de la redacción. Por ejemplo, en las llamadas zonas mixtas, que define Antonio Ruiz. Es un espacio muy limitado en el que después de los partidos los periodistas nos esperábamos a los jugadores para hacer entrevistas. Y muchas veces ese espacio era mínimo y había 20 periodistas para 5 metros cuadrados. 20 periodistas con 20 micrófonos buscando un protagonista. Ese es el lugar, la zona mixta, donde sufre Javier La Laguna. Yo cuando acababa el partido, que te habías dejado el alma, yo me santiguaba porque digo, lo peor empieza ahora. Y había auténticas peleas, de pegarte. Yo a veces lo he dicho, ¿no? Que me dieron un micrófono amarillo de la cadena SER casi casi para utilizarlo como un fusil contra quienes llevaban un micrófono azul de la cadena COPE. Y te tienes que pelear porque el protagonista del día, el que ha marcado los 3 goles, el butragueño de turno, tiene que entrar primero en la cadena SER con José Ramón de la Morena. Y si no, este gesto que hacía de la Morena era... te corto, o sea, como no, te corto. Y era muy jodido llegar a la radio al día siguiente si tú habías perdido. Cuando íbamos a un acontecimiento deportivo, teníamos la máxima responsabilidad de tener al protagonista el primero. Si lo tenías el segundo, eras un gilipollas y tenías un problema. Yo con Pipi Estrada tuvimos mucha noche gloriosa, ¿no? Sí, esa pelea era él y yo contra el mundo. Simplemente que las dos empresas tenían a dos tíos que querían conseguir la entrevista.
y uno era él y otro era yo. Me alegra que García y José Ramón hayan llegado a entender que aquello no tuvo mucho sentido, pero es verdad que dejó algún cadáver en el camino y pudo dejar alguno más. La responsabilidad y la presión del reportero es máxima, y en ese clima de tensión también se llevan alguna bronca del jefe. Fernando Soria, ¿qué es nuestro banquillo? Todos los jugadores de la selección española, ahora los de suplentes, se han concentrado en... Fernando Soria, ¿me escuchas? Sí. ¿Te puedes tranquilizar? Bien, es que hay un... Bueno, pero si no me importa lo que haya, quédate en un sitio donde veas lo que pasa y nos lo cuentas para que nos enteremos todos. Pero tranquilito, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver si es posible. Y así, no conmigo, con todo el mundo. Era buena gente, lo que pasa es que ese pronto ha servido para hacerle daño a mucha gente, ese pronto que luego él se arrepentía. Y había cosas que él no era consciente porque estaba demasiado arriba. Yo antes, José Ramón, para que nos entendamos bien durante este programa, creo que hay que diferenciar entre lo que tú llamas rumores y lo que son noticias. La asignatura de teoría de la información la aprobé unos años antes que tú. Perfecto, yo también aprobé esa asignatura. Pero más tarde. Sí, seguramente. Pero con igual nota o mejor. No, mejor no. Igual. Te la vi. Igual. Tiene la grabación de Padrón y de Pedro Cortés diciendo que quieren renovar a Luis Aragonés, que no lo ha oído. ¿Tenías tú la grabación de Florentino Pérez diciendo que iba a fichar a Figo si ganaba las elecciones? No tiene la grabación. Tuve la voz del presidente. Perfecto. En directo. Perfecto. ¿Tienes la grabación? Que, pues, para que sea noticia. No tengo la grabación. Tengo pues entonces no es noticia todavía. Yo tuve una bronca que anda por ahí por YouTube, más o menos histórica, en una Eurocopa con José Ramón, pero que mucha gente, por cierto, se ha quedado solamente con eso, ¿no? Y me parece un poco injusto quedarte con un mes en el que pudo haber una bronca, contra 19 años y 11 meses en que todo fue bastante agradable o sin tanta tensión o sin ninguna bronca. Yo también entiendo la tensión de José Ramón, hacer un programa a las 12 de la noche y con el estandarte de los deportes de la cadena SER durante tantos años, eso tiene una presión que en un momento dado la puedes trasladar a tu equipo. Pero si en algún momento se pasó, y seguramente se pasó en algunas noches, al día siguiente tenías un SMS o tenías una llamada de José Ramón. Oye, Alcalá, tío, perdona, ya no pasa nada, José Ramón, no sé. Mil veces. Y nunca tuve la sensación de decir, joder, trabajo con un tirano. No, yo creo que trabajé con una muy buena persona. Creo que trabajé con un buen jefe. Buenas noches, José María. Efectivamente, hace dos minutos exactamente ya estamos en la capital de España. El Real Madrid que mañana vuelve al trabajo a las 11 de la mañana para preparar ya el partido frente al Mallorca el domingo a las 5 de la tarde. El partido se jugará a las 5 de la tarde, así que preparar el partido mañana. Los silencios de García eran terroríficos. ¿El partido de frente al Mallorca? ¿Madrid contra quién juega el sábado? Cuando había un silencio, uff, ¿qué ha pasado? El sábado frente al Mallorca, perdón. Frente a la Real Sociedad. Pues claro que me estoy adelantando. No, es que te has montado una novela que me estaba diciendo, bueno, que he vivido yo. Hay que ponerse las pilas, don José. O es que el avión le ha trastornado. Te voy a decir una cosa. A mí el que me gusta es el García cabreado. Es que el cabreado era donde sacaba todo lo que llevaba dentro, ¿no? Antes de seguir con el mundo del fútbol, vamos a ir al Tour de Francia. Recuerden que hoy hay jornada de descanso y todos recordándoos la gran exhibición de Miguel Indurain en la contrarreloj. José Ramón de la Morena, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos lo que ha dicho José Ramón. Sí. Ahora. Bonilla. Dime. ¿Por qué cojones no me habéis llamado como te he dicho a los 3 y 10? Cabronado, ha cogido y tiraba el boli contra la pecera. Y ahí temblaba Roma, tío. Bueno, pegaba unas voces que flipas. Broncas han caído, muchas, y gordas, y fuertes. Y muchas veces no es agradable, ¿no? Pero yo francamente creo que, vamos, tengo paciencia, las he llevado más o menos bien, pero sí que es verdad que los dos, yo a García le he conocido menos, a José Ramón sí que lo puedo decir, se han preocupado mucho, y en el caso de José Ramón lo he vivido, por la gente que ha estado con él. Que sirven para... Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué. Porque él es accionista del parque de atracciones. ¿A título personal o una de sus empresas? Una de sus empresas. ¿Qué empresa? La empresa de Florentino Pérez hace eso. ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no sé decir. Pues cuando se dice hay que tener todos los datos, porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato? Que el señor... ¿Ha comprobado usted el dato si el señor Pérez, a título particular o una de sus empresas, es accionista del parque de atracciones?
El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque. ¿A nombre de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar. De todas formas, son personajes que superan a la propia persona. Es decir, ellos sufrían una transformación cuando se ponían delante del micrófono espectacular. Es decir, no era el mismo José María García que entraba al estudio o que salía del estudio que el que estaba dentro del estudio, ¿no? Algunos no aguantaron. Había que ser de una pasta especial para convivir con la presión del día a día. Y algún reportero de aquella época me ha pedido no hablar de esto porque lo pasó realmente mal y tuvo que dejarlo todo. En ese ambiente, que para algunos hoy se definiría como tóxico, ocurren cosas que, escuchadas con el paso de los años, nos descolocan. Y don Juan Padrón, que está aquí, el vicepresidente de la Federación. Hola, don Juan, que tengo yo también la tarjeta Business. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan. Esto es un micrófono de la cadena SER en la boca de Juan Padrón, que sonríe y que no sabe muy bien a dónde mirar, y que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le trae el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No va a decir, además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Bueno, pues son las declaraciones, las explicaciones del imputado Padrón. Hay gente por aquí. Sinceramente, Pablo, a ver cómo te digo esto. Yo no estoy muy orgulloso de eso. A mí es verdad que me encargaron que en los viajes de la selección española fuera y le preguntara: imputado Padrón, ¿viene doña Enriqueta a este viaje? ¿Se ha pagado este viaje? ¿Dónde están sus hijas? ¿Qué caras tiene usted? ¡Vaya jeta! La denuncia está bien, pero un periodista, yo, persiguiendo por un aeropuerto en el avión de la selección española a Padrón, una persona mayor de casi 80 años, se le salía el corazón cuando me veía, o sea... Lo pasaba mal. No me reconozco. Creo que no hicimos bien eso. Y cuando yo hacía esos numeritos, al día siguiente me aplaudía la redacción entera y casi me subía el sueldo de la morena. Pero para mí más importante que ser buen periodista es ser buena persona. Y yo creo que con Padrón, por querer hacer periodismo, no fui buena persona. Una cosa es llevar el rifle, que está bien, y otra cosa es disparar. Y yo creo que ahí disparé y no había que haber disparado. Pero bueno, todos cometemos errores. Vamos a cerrar donde empezamos, en la casa de Futre. Recuerda que tenemos allí a tres reporteros: Pipi Estrada de COPE, Juan Antonio Alcalá de la SER y Ángel Rodríguez de Antena 3 Radio. Todos quieren entrevistar a Futre a las 12 de la noche en directo. Y como es imposible, para rebajar la tensión, llegan a un pacto. Tenemos que llegar a algún acuerdo para que alguien lo meta primero. Y yo recuerdo que dijimos, bueno, pues al primero al que dé paso, el presentador del programa, si el otro ha tardado más en dar paso, pues ya tiene que esperar hasta que acabe la entrevista del primero que le haya dado paso. Vale, pichón. Venga, lo hacemos así. Yo sabía que estaba en desventaja. ¿Por qué? Porque tanto Ares como José Ramón de la Morena, yo sabía que ellos decían buenas noches y le iban a dar paso a su reportero. Buenas noches, la noticia está en casa de Futre, Alcalá, la noticia está en casa de Futre, Ángel Rodríguez. Pero García era García. García era García y no le ibas a imponer cómo tenía que empezar su programa. Un speech de García, a lo mejor, de 3 minutos, con lo cual yo estaba en inferioridad. Y yo vi como Estrada llamaba a García y le decía: oye, aquí hay mucho lío para abrir, dile al del informativo que acabe 5 minutos antes, mete la sintonía en lugar de a las 12, a las 12 menos 5 y yo te lo pongo el primero. Ares, hoy ni saludes, ni digas buenas noches a las 12 en punto, y si puede ser empezar antes hoy el programa a las 12 menos 5, a las 12 menos 5 dices: Pablo Futre, buenas noches. Yo, que era muy novato, también llamé a De la Morena y le dije: oye, monstruo, pues si te parece, dile a Carlos Llamas, que hacía hora 25, en paz descanse, que acabe hora 25 a menos cuarto y yo te pongo a Futre a las 12. Como García le salude antes a él,
la entrevista se la hace García. O sea, está en tus manos en que podamos meter primero a Pablo Futre. ¿Qué hice? Pensé. Y dije, ¿cómo puedo ganar esto? Me la tengo que jugar. Tuve que hacer una triquiñuela y me inventé a las 12 menos 2 minutos. Digo, perdonad, que me está... hoy García ha empezado antes. Y entonces ellos como estaban allí, nadie les dijo nada, nadie se preocupó de si era verdad, si era mentira, porque en ese momento yo creo que les pillé por sorpresa y empiezo a decir, sí, José María, buenas noches, aquí estamos, me centro donde estoy, en casa de Futre, concretamente en Monteclaro. Y yo en ese momento lo que hice fue, me inventé un guión. Y el guión era que yo comienzo 2 minutos antes, que yo comienzo la emisión antes y yo ya estoy en directo. Y como habíamos pactado de que al que le den paso tiene a Futre, entonces yo ya directamente voy por Futre. Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Pipi? Buenas noches. Bueno, pues tal, no sé qué. Yo le hago las preguntas. Y a todo esto ya empieza el programa de García. ¿Qué ocurre? Que como por línea interna sí me estaban escuchando, que yo le estaba entrevistando a Futre, García ya eso tal, y es cuando ya García me da paso y entonces dice, sí, José María, efectivamente. Todo parecía que se estaba desarrollando con naturalidad. Ya cuando le puse el pinganillo, pues ya estaba enchufado. Recuerdo una frase que se me clavó en el corazón. Este Alcalá, no sé, demasiado buena persona para llegar a nada. No pisa, no... Lo habría hecho mejor si le tiro un ladrillazo en la cabeza a Estrada y entonces, mientras le sangra la cabeza, yo pongo a Futre a... No sé, ¿qué radio es esta? ¿Qué cosa más silvestre, más salvaje, más... Parece Vietnam, ¿qué es esto? Yo no he estudiado periodismo para eso. O sea, la imagen que hemos dado aquí, delante de Futre, de la familia de Futre, por meterle uno antes que otro y tal... A mí me parece lamentable. Pues dijeron, ¿pero qué ha pasado? Dice, no, que empezó García. Dice, no había empezado García. No había empezado. Se dieron cuenta después. Se molestaron, se enfadaron, pero yo le dije, lo siento, pero yo me voy para mi casa con la batalla ganada y aquí todos peleamos por lo mismo. Que nada, que yo que le voy a decir a Angelito y a Juan Antonio Alcalá, que os quiero mucho, pichones, que os quiero mucho, que lo siento, 28 años después, he rezado varios Padres Nuestros, también algunos Aves Marías, y que nada, que ya estoy redimido, y espero que con vosotros también, que ahora ya son cosas que están en el pasado, y que éramos mucho más jóvenes y mucho más impulsivos. Bueno, ya imaginas lo que viene ahora. Pablo, ¿echas de menos tener periodistas a la medianoche en el salón de tu casa? Pero él nunca consiguió llegar a un acuerdo, ¿no? Para mí era un lío tremendo, tío. Era un problema entre ellos. Pero al fondo me metió a mí en estos líos. Y entraban ahí en mi casa y estaban ahí todos delante. Y tú no me imaginas las peleas que ha habido dentro de mi casa entre ellos. En tu casa, pero con tu familia delante, además. Claro, la familia toda ahí auxiliando a los gritos. Y todos, ¿no? No, entro yo y no sé qué, al otro día, pues tú. Yo lo que hacía yo, Pablo. Vaya tiempos, ¿eh? Era un mundo... Yo creo que los niños hoy, los jóvenes, no. Si hablásemos de este tiempo, no se va a creer, no sé, imposible. Las radios... Entonces eran las redes sociales de hoy, pero claro, ¿cómo vas a explicar esto a los jóvenes? Es imposible, van a decir que somos los mentirosos, ¿no? Hablando de mentiras, te tengo que contar un secreto, Paulo, porque los reporteros que estaban en tu casa tenían un pacto que más o menos respetaban, y era que al que le dieran primero paso hacía la primera entrevista. ¡Ah! Y Pipi Estrada mintió. Hizo teatro, hizo ver que le habían dado paso, pero en realidad trampa. No le habían dado paso y te hizo la entrevista cuando ni siquiera todavía estabas en directo. ¿Qué, joder, no sabía de esto. No sabía. Joder, puta madre, coño. Engañaba a los demás, ¿no? Claro. Sí. Qué cabrón, no. Pero mira, esto, pero vaya, viejos tiempos, ¿eh? Pablo, con dos fenómenos, ¿eh? Con dos fenómenos.
En el próximo episodio de Saludos Cordiales. La Vuelta Ciclista en Antena 3. Un gran despliegue de medios. Helicóptero. Estudio volante. Escenario en las metas. Unidades móviles de seguimiento. Motos de enlace. Y un intrépido y experto equipo deportivo. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España era una castaña pilonca. Ahí es donde García de la Morena realmente se encontraban con el inalámbrico. Ahí se veía las caras, ahí estaban hombro con hombro, codo con codo, micrófono contra micrófono. Si en la línea de meta Lama se liaba a tortas con Pepe Gutiérrez, pues se liaba a tortas con Pepe Gutiérrez. Ese año en la Vuelta yo le di un cate a García. Saludos cordiales. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.